¿Qué hace usted, buen amigo? Ya lo ve. Me acuesto. ¿Ahí? Durante 19 años he tenido un colchón de piedra. ¿Ha sido soldado? Sí. Soldado. ¿Por qué no va a la posada? En la posada no hay sitio para mí. Se ve usted fatigado. Por caridad se abrirá una puerta si usted llama. Todas las puertas están cerradas para mí. ¿Ha llamado a aquella? No. Pues llame usted a ella. Insisto en que se debe poner una cerradura a la puerta de la calle. La policía está muy mal organizada. Se ve muy buena cuenta que hay rivalidad entre el prefecto y el alcalde. Ya ha discutido bastante el punto, señora McLuhan. Sí, bastante, pero no lo suficiente para que se me haga caso. Y sobre todo esta noche. Por favor, señora McLuhan. Déjala, mujer. Déjala, seguramente corre algún nuevo chisme por el pueblo. ¡Su ilustrísima! ¿Me trata usted de chismosa? Oh, no, Dios me libre, señora Magloire. El chisme lo hacen los demás, usted solamente informa. Bueno, cuéntenos qué informe nos tiene hoy. Pues, dicen que un gitano, un desarrapado, una especie de mendigo peligroso, se halla en el pueblo. Que se le vio llegar por el bulevar de Gassendi. Dicen que vagó por las calles hasta el atardecer. Espero que don Joaquín no lo vaya a recibir en su posada. Don Joaquín será un avaro, pero es un buen hombre. Dicen que ese hombre lleva un morral y tiene una facha terrible, monseñor. ¿De veras? Sí, monseñor, es como le digo. Esta noche va a suceder una desgracia en el pueblo. Todo el mundo lo dice. Y ahora con la policía tan mala. Vivir en un país montañoso como este y no tener por las noches faroles en las calles que no dan. Se sale y a lo mejor, Dios mío. Yo decía, vuestra grandeza. Y la señorita decía también que... Yo no digo nada, señora McLuhan. Lo que mi hermano haga estará bien hecho. Bueno, de todos modos, monseñor, si usted me lo permite, voy a avisar a Paulino Beausebois que venga a poner los antiguos cerrajos a la puerta. Están allí, es cosa de un minuto. Digo que hacen falta cerrojos, aunque no sea más que por esta noche, porque una puerta solamente se abre con levantar el pestillo. ¡Qué horror! Es una cosa terrible. Y luego, como monseñor tiene la costumbre de decir a todo, ¡que entren! Y como a la medianoche, ¡válgame el cielo! ¡Adelante! Soy presidiario. He estado en presidio 19 años. Estoy libre desde hace 4 días y me encamino al pueblo donde nací. Hoy he andado 12 leguas a pie. En mi camino he buscado albergue. Me he metido en una perrera y el perro me ha mordido y me ha arrojado de allí como si no hubiera sido un ser humano. He entrado en una posada, de la cual me despidieron diciéndome, ¡lárgate, perro! He ido a otra posada y me han dicho lo mismo. Y lo mismo en una y en otra. He ido al campo para dormir al raso, pero ni aún eso me fue posible. He creído que iba a llover y que no había un buen Dios que impidiera tal lluvia. Y me echarme aquí en la plaza, sobre una piedra. Cuando una buena mujer me ha señalado esta casa y me dijo, llame allí. Y he llamado. ¿Qué casa es esta?
una posada. Tengo dinero. 115 francos, con 9 sueldos, que he ganado en 19 años de estar preso. ¿Se dan cuenta? ¡En 19 años! Macari, ¿qué importa si tengo dinero? Estoy muy cansado y tengo hambre. Señora Manuel, ponga otro cubierto más. Pero no me ha comprendido bien. Me he explicado claramente. Soy un presidiario, un forzado. Vengo de presidio. Vea usted mi pasaporte. Es amarillo. Y sirve para que me echen de todas partes. ¿Quiere usted leerlo? Yo lo leeré. Yo sé leer, he aprendido en presidio. Allí hay una escuela para quien quiera aprender a leer. Vea lo que han puesto en mi pasaporte. Juan Valjean, presidiario cumplido, natural de... Eso no viene al caso. Ha estado 19 años en presidio. 5 por robo con fractura. 14 por haber intentado evadirse 4 veces. Soy un hombre muy peligroso. ¿Ya lo ve? Todo el mundo me rechaza. ¿Quieren ustedes recibirme? ¿Quieren darme charla y cena? Hay aquí una cuadra. Señora Magloire, ponga usted sábanas limpias en la cama de la alcoba. Bien. Siéntese, siéntese usted. Ahora. Siéntese y descanse un poco. Dentro de un momento cenaremos. Y mientras usted come, la señora Magloire hará su cama. ¿Pero es de veras? ¿Cómo? ¿Se me recibe aquí? ¿No se me corre a mí, a un presidiario? ¿Y no se me dice, vete, perro, como estoy acostumbrado? Yo creía que aquí tampoco se me recibiría, por eso he dicho lo que soy. Gracias a la buena mujer que me ha enseñado la casa, voy a cenar. Voy a dormir en una cama. Con sábanas, con colchones, como todo el mundo. Una cama. Una cama. Hace 19 años que no he dormido en una cama. Ustedes son personas muy dignas. Y además, tengo dinero. Pagaré bien. Perdone usted, señor posadero. ¿Cuál es su nombre? Se lo pregunto porque usted es un hombre excelente. Es usted el posadero, ¿verdad? Soy un sacerdote que vive aquí. ¿Un sacerdote? ¡Qué buen sacerdote! Entonces ni siquiera me va a pedir dinero. ¿Es usted el cura de la iglesia? Sí. Sí, es verdad. Qué tonto he sido. Si no había visto su gorrito. Es usted muy humano, señor. No. Es una gran cosa un buen sacerdote. Usted no desprecia a nadie. Y además, de modo que no tiene usted necesidad de que le pague, ¿verdad? No. Guarde su dinero. Todavía lo tengo todo. En 4 días no he gastado más de 15 sueldos que he ganado ayudando a descargar los carros. Ya que usted es sacerdote, le diré que en el presidio teníamos un capellán. Y un día vi un obispo. No. Monseñor, como le llaman. Es el que está sobre todos los curas. Usted lo sabe. Y perdone que hable mal. Gran cosa de eso, no sé. Bueno, pues
El obispo dijo la misa en medio del presidio, en un altar, y tenía en la cabeza una cosa de oro que terminaba en punta. Era el mediodía y brillaba. Y ahí estábamos todos los presos colocados en fila, con los cañones y las mechas a punto de ser prendidas allí enfrente de nosotros. No lo veíamos bien. El obispo habló, pero estaba demasiado lejos. No lo oíamos. ¿Eso es un obispo? Cristina, ¿está bien caliente la sopa? Sí, hermano. La noche es muy fría y el viento de la noche es muy crudo aquí en los Alpes. El caballero seguramente tendrá frío. ¿No es así? ¿Y me llama caballero? En verdad que sale usted de un lugar de tristeza.
Pero debes saber que hay más alegría en el cielo por las lágrimas de un pecador arrepentido que por la blanca vestidura de 100 justos. Si sale de ese lugar de dolores con pensamientos de odio y de cólera contra los hombres, es usted digno de lástima. Pero si sale con el pensamiento de caridad, de dulzura y de paz, valdrá más usted que todos nosotros. Perdone, señor cura, esta cena ha sido demasiado buena para mí, pero le debo decir que los carreteros que no me han permitido comer con ellos comen mejor que usted. Oh, bueno, claro. Ellos trabajan más que yo. No, no. Tienen más dinero. Usted es pobre, ya lo veo. Quizá no sea ni cura. ¿Es usted cura siquiera? Mire, si Dios fuese justo, usted debería ser cura. Dios es más que justo. Y dígame, ¿hacia dónde se dirige? A Pontarlier. Pontarlier. ¿A Pontarlier? ¿Lejano lugar? Es preciso que me ponga en camino mañana al rayar el alba. Es muy duro viajar en esta época. Las noches son frías y los días calurosos. ¿Un poco más de vino? Sí, sí, tómelo, tómelo usted. Es excelente. Todo lo que en esta casa es excelente son regalos de buenas personas. Pontarlier. Va usted a un buen lugar. En tiempos de la revolución mi familia quedó arruinada y yo me refugié allí. Querida hermana, no tenemos parientes en esa ciudad. Teníamos al capitán Lacroix. No sé si vive aún. Pregunte usted por él. Si vive aún, dígale que va de mi parte. Le anotaré mi nombre antes de partir. Ahora demos las gracias. Gracias te damos, señor, por el sustento recibido. Gracias, señor. Gracias, gracias, señor. Bueno, caballero. Le voy a enseñar su habitación. Buenas noches. Buenas noches. Venga, conmigo. Esta es mi recámara. Y aquí descansará usted. Gracias. ¡Ay, maldita cerradura! Señora Maglar. Perdone, señorita. Pero es que el miedo me hace perder la cabeza. Ninguna cerradura se haga bien en esta casa. Y la ocurrencia de su ilustrísima de darle alojamiento a un bandido en esta casa. Sabe que la bondad de mi hermano es tratar a todos por igual. Sí. Buenas noches, señora McLaren. Buenas noches, señorita. Bueno, todo parece en orden. Que pase buena noche. Mañana temprano, antes de marcharse, se tomará una taza de leche bien caliente. ¿Eh? Gracias, señor cura. Señor cura, es el colmo. No solamente me aloja en su casa, sino que lo hace cerca de usted. ¿Le molesta? ¿Lo ha pensado bien? ¿Quién le dice que no soy un asesino? Eso es cuenta de Dios. Thank you.
Yo me haré cargo de ti y de tus hijos. Sería demasiada carga para ti, John. Es mi deber. Muerto mi hermano, no tienes a nadie. Todo florece. Aduladora. No todo. Ya ves que la señora Magloire no ha florecido mucho, que digamos. Vuestra grandeza, ya le he dicho que no se moleste en regar esas macetas por la mañana. Yo puedo hacerlo. Déjelo, señora Magloire. Siempre le han gustado las plantas. Yo desde niña recuerdo a mi hermano cultivando el jardín de la casa de mis padres. Además, señora Magloire, estas plantas son mi pecado. ¿Su pecado? Sí, mi pecado de soberbia. Me gusta que cuando mis feligreses pasen frente a la casa, digan qué bonitas plantas tiene el señor obispo. Y eso es pecado, pecado de orgullo. Pues en eso de sus plantas no estoy muy de acuerdo. Usted que a todo le saca partido, tiene usted atrás de la casa un cuadro de tierra inútil. Más valdría que eso produjera frutos y no flores. Se engaña usted, señora Magloire. Lo bello vale tanto como lo útil. Y tal vez mucho más. Dios hizo un mundo lleno de belleza y el hombre no puede prescindir de ella. ¿Ve usted cómo mi hermano tiene razón en todo? Sí, en todo. Permítame dudarlo un poco. A mi humilde parecer, hizo muy mal en recibir anoche a ese presidiario. No sé qué tan temprano se levantó que ni a Dios dijo. Bueno, tendría algo que hacer temprano. Pero irse así, sin siquiera despedirse, monseñor. Señora Magloire, los favores no se hacen para agradecerse, sino por el bien en sí. Dios nos colma de bienes y, sin embargo, espera recompensa de nosotros. Ninguna, ¿verdad? Bueno, mejor me voy a preparar el desayuno, que ya es tarde. Bueno. No cambiará nunca. Mejor. Sin darse cuenta, es la sonrisa y la alegría de esta casa. ¡Padre mío! ¿Qué ocurre, señora Magloire? Miren, miren nada más el estuche de los cubiertos de plata. Lo vemos, señora Magloire, ¿y qué? Pero vacío. Mire, ¿dónde está la plata? Ah, es la plata lo que busca, pues no sé dónde está. ¡Gran Dios! La han robado. El hombre de anoche la ha robado. Los candelabros. ¿Están en su sitio? ¿No los ve? Y ese hombre se ha escapado, y todo por no poner una cerradura en esa puerta. Robarse nuestra plata, lo único de valor en esta casa. ¿Está usted segura que esa plata era nuestra? Desde luego, monseñor. Entonces, ¿de quién podría ser? Mire, señora Magloire, yo retenía desde hace mucho tiempo injustamente esa plata porque esa plata pertenecía a los pobres. ¿Y quién es ese hombre? Evidentemente un pobre. Así es que tomó solamente lo que era suyo. Jesús, Jesús, si no lo digo por mí, porque es lo mismo. Lo digo por vuestra grandeza, por la señorita Baptistina. ¿Con qué van a comer ahora, monseñor? ¿Con qué van a comer? Por mí no se preocupe. Por eso, tanta preocupación. ¿No hay cubiertos de estaño?
Monseñor, el estaño huele mal. Entonces de hierro. El hierro sabe mal. Bueno, entonces cubiertos de madera. Ay, son horribles, monseñor. Son bien, horribles. Bien, entonces ninguno. En realidad no hay necesidad de cuchara ni de tenedor para mojar un pedazo de pan en una taza de leche. De manera que... Pero, ¿será posible, vuestra grandeza, llegar a esta humillación? Ah, la humildad no es una humillación, señora Magloire. Válgame Dios. Monseñor quiere convertirse en un pordiosero. No se aflija. Mi hermano solamente bromea. Bonita broma. Y también fue broma recibir aquí en la casa a un pordiosero y darle cama a su lado. Estamos enhorabuena, porque no haya hecho más que robar. Ay, Dios mío, si yo tiemblo cuando me acuerdo. Pudo habernos asesinado, monseñor. Adelante. Monseñor. Monseñor. ¿No es el cura? ¡Silencio! Es su ilustrísima el obispo. Monseñor, ¿es verdad lo que dice este hombre? Lo hemos encontrado como si fuera huyendo y lo hemos detenido. Nos enseñó su pasaporte amarillo donde dice que es un hombre peligroso. También le hemos encontrado estos cubiertos de plata. Él aseguró que estuvo en esta casa y que usted se los regaló. Naturalmente, es cierto. Qué bueno que has regresado, amigo mío. ¿Te había regalado también estos candelabros de plata? Bien pueden valer 200 francos. Te olvidaste de ellos. ¿Por qué no te los llevas? ¿Por qué no te los llevaste con los cubiertos? Llévatelos ahora. Según eso, podemos dejarlo libre. Claro que sí, sin duda. Entonces es verdad que me dejan libre. Amigo mío, toma los candelabros para que no se te vuelvan a olvidar. Tómalos. Ahora ve en paz. Y recuerda que la puerta de esta casa está abierta día y noche. Puedes entrar y salir las veces que quieras. Y ustedes pueden retirarse ya. Vamos. No olvides nunca que me has prometido emplear este dinero en hacerte un hombre honrado. Hermano mío, tú no perteneces al mal, sino al bien. Yo compro tu alma y la libro de las negras ideas y del espíritu de perdición. Y la consagro a Dios. Bueno, ¿qué pasa con ese desayuno? Me estoy muriendo de hambre. Sí, enseguida, monseñor. De los guardias. Por favor, monseñor, no utilice esas argucias conmigo. Solo dígame, ¿por qué lo hizo?
¿Por su famosa piedad? Lo que hace usted es estorbar el cumplimiento de la justicia. Ya le he dicho que para mí la piedad es una forma, la más elevada de la justicia. Pero la piedad también puede equivocarse. Ah, claro, desde luego que puede equivocarse. Pero cuando la piedad se equivoca, nada sucede. Solamente se le ha dado a uno que no la merecía. En cambio, cuando la justicia se equivoca, se condena a un inocente. Por favor, monseñor, por favor. ¿No me va a hablar ahora de la inocencia de Jean Valjean? No, ciertamente no, de ninguna manera, porque desconozco la causa por la que fue condenado. Pero lo que sí sé es que vivió 19 años en la sombra, en las tinieblas. ¿Usted cree que un hombre puede vivir tanto tiempo en las tinieblas sin tener su alma en la sombra? No lo sé, no lo sé. Pues piénselo. Piénselo usted, que es representante de la justicia. La naturaleza humana puede transformarse completamente. ¿El hombre creado bueno por Dios puede ser malo por el hombre? No, no se puede condenar a nadie sin conocer a fondo las causas de su delito. No sabía si estaba conmovido o humillado. Esta situación le fatigaba. Veía con inquietud que se debilitaba en su interior el horrible odio que había acumulado ante la injusticia de su desgracia y se preguntaba con qué lo reemplazaría. En ese instante hubiera preferido estar preso por los gendarmes y que todo hubiera pasado de otra manera. Dios, Gervasillo. Mi moneda de 40 sueldos, señor. ¿Quiere hacer el pie? No quitaré el pie. Vamos, quite el pie. Pero todavía estás aquí. ¡Lárgate de una vez! ¡Lárgate de una vez! El perdón del obispo era el ataque más formidable que había recibido Jean Valjean. Sabía que su endurecimiento sería infinito si podía resistir la clemencia del prelado, pero que si aceptaba ese perdón, le sería preciso renunciar a ese odio contra los demás hombres que había alimentado en su alma durante tantos años. Había comenzado una lucha colosal y definitiva entre su maldad y la bondad del anciano obispo. ¡Vuelve, Gervasillo! ¡Tengo tu moneda! Perdóname. Perdóname.